Hola, bienvenido a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre exactamente lo que dice el título. Vaya que me sacan de onda los títulos tan literales. Hace unos años tuve el gusto de hablarles de un libro de Ihara Saikaku, uno de los mayores escritores de ese periodo de 200 años donde el archipiélago se cerró de manera internacional. Él vivió durante la segunda mitad del siglo XVII y pertenecía a la clase de los comerciantes, los cuales se encontraban en el último escaño de la pirámide social, pero irónicamente eran los grandes acumuladores de riquezas. Todo esto se los cuento porque su clase social le permitió tener recursos para viajar de su natal Osaka a la antigua capital de Kioto y posteriormente a la ciudad de Edo, la actual Tokio, donde se dedicaría a una sola cosa: visitar los barrios de placer y hablar con las personas que lo frecuentaban. Estas experiencias las plasmaría en sus novelas, que actualmente se conocen como Historias del Mundo Flotante, que toma su nombre de las pinturas ukiyo-e, de las cuales ya les he hablado en un video que les recomiendo ver después de este. Los barrios de placer eran frecuentados por todas las clases sociales, donde Saikaku aprendió cuáles eran las costumbres sexuales de cada una de ellas. Y es aquí donde llegamos al tema del libro que les quiero hablar. En 1687 publicó una serie de historias que conocemos como El Gran Espejo de Amor entre Hombres, donde recopilaría historias de amor homosexual de su época, las cuales eran interpretadas por los actores comunes, actores kabuki, monjes y samuráis. En el tomo que les quiero mostrar hoy, que lleva por nombre Historias de Amor entre Samuráis, pues veremos exactamente eso, amoríos entre samuráis. Al principio pensé hacer lo que hago siempre con recopilaciones de cuentos o historias, ir diciéndoles un poco de qué va cada una. Pero me di cuenta que estas eran bastante iguales en su narrativa y estructura, por lo que mejor les diré sus generalidades. Los 13 cuentos que conforman este libro, todos son protagonizados por un hombre que es samurái o que ha dejado el título recientemente. Como nos lo muestra, la costumbre del amor homosexual del Japón antiguo es muy parecida a la ateniense. Son hombres maduros que tienen amoríos con jóvenes que apenas han abandonado la adolescencia. Todas las historias son muy cortas, abarcan alrededor de unas 20 páginas, por lo que Saikaku se concentra en mostrárnosla de la manera más apasionada posible. Los amantes van a sortear obstáculos como riñas familiares, distintas clases sociales, incluso el tiempo, para poder pasar una última noche dándole duro y parejo frente al espejo. El 90% de ellas termina de manera trágica, recordándome al teatro griego antiguo. Una coincidencia que les quería compartir. Un enorme punto negativo que le encuentro a este libro es que llega a ser repetitivo. Todas las historias van más o menos así. Se presenta un protagonista, este tiene un interés romántico, hay un conflicto, ya sea con el interés romántico, con uno mismo, se supera el conflicto, se tiene sexo con el interés romántico y uno o los dos mueren. Después de leer tres o cuatro de estos cuentos seguidos, se vuelve muy cansino leer básicamente la misma historia, solamente que cambian los nombres y las locaciones. Pero igualmente tiene sus puntos fuertes. Nos muestra de manera bastante abierta cómo es que la clase samurái era la que podía disfrutar de su homosexualidad sin problema, mientras que en las otras clases eran simplemente prostitutos. Igual nos da un pequeño vistazo de cómo era la vida de los otros actores comunes de estas historias, como los actores de Kabuki y los monjes, que muchos de ellos antes eran samuráis. Así que regresamos a lo mismo. A esta recopilación yo la clasificaría como recomendable a secas. Tiene sus puntos de interés para poder conocer más de fondo cómo es la visión japonesa actual de la comunidad LGBT+. Pero como mencioné, pues también puede ser bastante cansado leerlo. Un dato extra que les quiero dar es que este es el libro más barato de mi colección. Me costó un poco más de $4 y tengo que decirles que recibí exactamente eso. En algunas páginas parecía como que estaba a punto de acabarse la tinta. Y también las palabras japonesas están escritas en fonética del español,
Lo cual es muy raro, porque cuando quería leer cosas como La Villa Gorokiji, pues lo escribían con J y con Y, por lo cual yo leía Gorokiji. Este libro lo puedes encontrar en español bajo el sello de la editorial Fontamara. Y si vives en la Ciudad de México y una vez que pase la contingencia, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane!